Sí, está en la cama. Por darle el pepi al otro niño, fue el descuido de la niña. Sí. Una niña de 17 meses de edad murió ahogada al caer en una poza del río Zampile, esto a la altura de Colonia Javier Soriano, en Choluteca. Y es que según el relato de la abuela de esta menor, en un descuido ocurrió la tragedia. La muchacha tiene dos niños y entonces me metí adentro a darle el pepi al niño y entonces la niña quedó jugando. En eso me descuidé y no sabía, no sé para dónde agarró. ¿Dónde estaba ella, la menor? Aquí estaba jugando, aquí en el patio estaba jugando ella. En eso, como yo he ido a la pulpería y entonces a ver si lo que me andaba buscando y no me encontré en la pulpería. Pero no hace mucho, solo fueron como unos 5 minutos. ¿Dónde que me encontraron? En la orilla del río. ¿Se fue para el río? Sí, iba buscándome al río, iba. Sí. ¿Y se ahogó la pequeñita? No, a ver si yo que cayó y se ahogó. ¿Se deslizó? Sí, se deslizó porque no caminaba muy bien ella. Sí, empezaba a caminar. ¿Empezaba a caminar? Sí. ¿La mamá de la pequeña? La mamá de la pequeña trabajaba porque se había hecho de un hombre y el hombre no le daba nada supuestamente. Supuestamente él andaba trabajando. Sí, andaba trabajando para darle la vida a los niños. Entonces no puede estar de balde. ¿Cómo se llamaba la pequeña? Se llamaba Esther Sofía Hernández Munguía. ¿El otro pequeño qué edad tiene? Solo tiene 3 meses, va a gustar 3 meses el niño. ¿Está pequeño? Sí, está pequeñito. Pero ella se metió a trabajar porque no tiene quien le dé también. Sí. ¿Le toca a usted entonces cuidarse? Sí, me toca cuidárselos para que ella vaya a trabajar, para que les dé comida a los niños. Y le llamo al papá de la niña que se venga. Porque la niña falleció y yo no soy culpable. Mejor él le hubiera pagado a otra persona que se los mirara, porque yo me descuidaba y no podía estarlos cuidando los dos ellos. Entonces, donde él se encuentre, pues que venga él a verlo la última vez. Uy, una corazonada, estoy destrozada porque la niña a mí me quería bastante. Me duele porque es mi primer nieta de mi hembra. Y mi familia, también mi familia no me apoya, que es de Concepción de María, del Palo Solo, Concepción de María. Los vecinos hicieron lo necesario para intentar salvarle la vida a esta menor. Lamentablemente, esta ya había perdido su vida. ¿Cómo le puedo decir? Yo en ese momento iba para las oficinas del ENES a pagar un recibo de luz. Entonces salió un varón de aquí y me dice, hermana Leti, que fue, sucedió una tragedia. ¿Cómo así? A doña Agripina, hermana Agripina, se le murió, se le ahogó la niña. Entonces vine yo y corrí, me vine para acá. No fui a las oficinas, me vine para acá. Ya estaba aquí un sobrino mío dándole los primeros auxilios a la niña y le digo yo, papá, vení para acá, ponétela en las piernas. Vino mi sobrino y le chupó el agua a la niña. De ahí vine yo y le hicimos por sacarle, sacamos el agua, pero ya estaba muerta. Yo por lo que puedo decirle yo que fue momentáneo eso usted, porque, ¿cómo le puedo decir? Yo creo que la hermana fueron segundos los que se descuidó porque, ¿cómo le puedo decir? El río lo tenemos cerquita y usted sabe que estas cosas uno nunca se espera estas tragedias. Y a mí me parece que son contingencias de la vida. La menor respondía al nombre de Esther Sofía Hernández, de 17 meses de edad, quien falleció tras ahogarse luego de un supuesto descuido. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, informó Cristina Costa.